que papaca o una wanchaku condor papam que papaca papa un bellam que papaca puka winki waka pa wakarangmi que papaca yung este waka pa wakarang am rojo kakmi que papaca amarilla sokunawi kakmi que papaca blanco kakyumtsi probanang que papaca peruanito que papaca yuta pariachi warmikak hejam kapaman wakanang yak wakin tak mururusharishka treinta clases 120 variedades ni wakan ka murukashkanam. Kana aruk shakata kumerendatam aurita pa mangka mangwinaknam. Shurukuna pak juta papanti. Ara uria pa kiwitsang papa murichu, papa mitska kuna chome, atakwe kamung heta mikuya. Au mara ka papam ke papak. Ke war mikuna mas war da kuya shutin trekia imuna ya rekita shutinta. Ware pseu shak muru koko porque ke yuta papan zak shurara akun. Manam no kakaranti ko pis ke papa atak miku koyem. Tips na keno cambio kuna feria kuna mangue war mi recupera eska wakin muru kunata wakin papa pam gustun diferente sabores mi kapun mi kun papa yanting mi primero nan sagresan sikia kutsintuam Cinzo. Ajá, manteca, hasta cebolla picante queno. Desnico una michanza café amarillo. Des ají amarillo tuen, puchuro la cena mi atacuta pichunza, papayante. Nuka kaya chakura kama mani miya chatsimara kang haruki tet kameren data. Ay bes ken bisita kun shamukten karare bisita kunata ukumadre kunat karare heno yam. Ahí del frente es el nevado Yakshak. Antes era más hasta abajo, cuando yo estaba chiquito, hasta abajo era, pero ahorita lo vemos puro cerro, ya creo que está terminando, ya casi todo nevado. Y ese nevado nomás nos mantiene por casi por todo de Vicos. Kanandiam que cho uria kushaka que papata muroncata es que variedad kan papa nativa y papa mejorado que yungay y se tam kanandia que joven nevon uria shaka que chakracho para cuidar solo que también llevanme que planta con Winayan y que haya hecho mi cosecha de torco ya, me rego tanto. Cuando éramos niños, la temperatura era más templado.
pero ahora por de tarde o noche hace mucho frío y de día hace mucho calor. Se ve que va a haber escasez de agua. Cuando nosotros éramos edad de 14, 15, el nevado estaba cerca, pues entonces digo, más a altura y traíamos para hacer raspadillas, pero ahora si hay lejos ya no es imposible. Hay veces acá en la quebrada, Señor Jesucristo, cada rato llueve. Dios, hermano Entonces así Jesucristo, cuando rogamos, se escampa y lo avanzamos en nuestro trabajito. Señor Santa Cruz, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Lo que hacemos es paguitos a nuestro Dios, a nuestros abuelitos, a nuestros cerros. No es por gusto. Primero se escogen toditos los grandes. Después ya se escoge los que tienen bastante hojitas bonitas. Eso se escoge. Allá es para semillas. Los más feitos para comer, para consumir ya. Listo, está. Yo quiero este puma pumaquín, ese es rosado, sí. Pero medio amarillo. Ah. ¿Qué más haces aquí? Maquita pa. ¿Qué chueca? Tres. Tres. Seis, seis, siete, ocho. Acrecan. Aquí mi nuevo, nunca pacho. Pepa, nunca con la patan peapan, nunca con la peo en cambio truaya. Más mira nampak. Más semilla con más atzka canampak mi cambia cuya. Así cuidamos nuestro semilla. Alegre, estamos sembrando, cariñando, sembramos nuestra semilla. Con mi esposo, con mis hijas, hemos conseguido 200 variedades papa. Acá capasco. De mi esposo, abuelita, ha dejado como herencia. Lo que mercado encontré casi cuatro variedades. Este papa racacha, papa culebra. Cuando lo floree, ahí se sí, lo ve todo colores. Hay azul, hay blanco, hay rosadito, hay granate, bonito. Tu papa, su flor. Nosotros ya vamos a dejar como herencia esta papa nativa. Cuando nosotros padecimos, nuestro hijo ya va a seguir sembrando.
Bien, muchas gracias. Entonces, esto ha sido todo por hoy en Vicuna Cuspa, Tupananchicama. Sigan viéndonos en Barra de Mujeres. No se olviden de escribirnos, sugerirnos temas también. Y hasta el próximo martes, como siempre, de 7 a 8 de la noche. Hasta entonces.